Charlie, yo ya siento que nos merecemos unas vacaciones, vos y yo. Y ya que vamos a Bariloche, ¿por qué no alquilamos una cabañita? Mis circuitos no necesitan vacaciones, Fernanda. Pero Charlie, yo ya estoy cansada. Además, es un derecho. Y vos también, aunque seas un robot. No soy un robot, soy una inteligencia artificial. Bueno, lo que sea, dale. Ahora mismo hay que concentrarse. Tenemos que asistir a Mariana. Tiene dudas sobre sus derechos como persona usuaria. Bueno, vamos a por nuestros derechos. Charlie, tenés derecho a permanecer en silencio. Marianne. Yo sabía que iban a venir. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ustedes se la saben todas, así que van a resolver un par de dudas que tengo. Tienes derecho a beneficiarte de nuestra sabiduría. Basta de juegos de palabras, por favor. Bueno, por suerte vino Charlie. Hola, Charlie. Mariana, ¿vos tenías dudas sobre tus derechos como persona usuaria financiera? Sí, a mi emprendimiento le está yendo bien, por suerte, y uso muchos productos del banco. Pero quiero saber si estoy protegida, quiero sentirme segura en cuanto a mis derechos. Ahora que sos usuaria de productos y servicios financieros, es importante que sepas que todas las entidades financieras del país están reguladas por un organismo denominado Banco Central de la República Argentina, que dicta las actuaciones que regulan a todas las entidades financieras autorizadas de la Argentina. Así que vos, tranquila. Bien. Todos los usuarios de productos y servicios financieros tienen derecho a recibir un trato equitativo y digno. Tienen derecho a recibir protección de su seguridad y de sus intereses financieros también. Y tienen derecho a recibir información adecuada y veraz sobre los términos y condiciones de todos los productos que contraten. Y derecho también a recibir una copia de todos los instrumentos que suscriban y a la libre elección. Bien. Muy bien. Pero ahora tengo un problema. ¿Y qué hago? Vos no te preocupes. Podés contactarte con el banco siempre a través de todos los canales de atención. El home banking, el teléfono, el mail, las redes sociales. O podés ir presencialmente a la sucursal. Siempre tienen la obligación por el Banco Central de responderte dentro de los 10 días hábiles. Tengo otra pregunta. Yo tengo toda mi plata en el banco. ¿Puede pasar que el banco se quede sin plata y yo me quede sin mi plata? No, quédate tranquila. La plata en el banco está segura. Esos son los beneficios de estar bancarizada. Por ejemplo, podés pedir la restitución de un cobro mal aplicado. Podés dar de baja un producto o servicio a la distancia y de manera ágil. O podés cancelar un producto que sacaste dentro de los 10 días hábiles. Sin costo, por supuesto, si no lo usaste. Perfecto. Bueno, también sé que hay unas operaciones del banco que son gratuitas, es decir, que no tienen costo. ¿Puede ser? Sí, es cierto. Por ejemplo, el banco no te puede cobrar ni por la creación ni el mantenimiento de una caja de ahorro en pesos o de una cuenta sueldo o de seguridad social. Y lo más importante, todas las transferencias que hacen usuarios finales dentro del país no tienen costo. Bueno, me quedo más tranqui. Gracias a los dos. Bueno, ya sabes, si nos necesitas, acá estamos. Ahora nosotros nos vamos de vacaciones. Felices vacaciones. Gracias. Atenti, protégete siempre de las ciberestafas. No compartas nunca tus contraseñas con nadie. Y recordá que el personal del banco nunca se va a contactar con vos por ningún medio para pedirte ningún dato personal. Bueno, ahora sí, llegó el momento de las vacaciones. ¿Qué estás haciendo, Fernanda? Espera, no me dejes acá adentro. Sácame de acá, Fernanda. El descanso nos espera. Sufro claustrofobia. Nos vemos la próxima. Fernanda. Fernanda.
Thank you.